Bienvenidos amigos de Canal 33 a este su rincón literario. Ya lo saben ustedes, cada semana les recomendamos, les presentamos un libro. Y en este primer detalle, en estos primeros datos de la obra que les presentamos, bueno, pues nada mejor que conocerlos de la mano de su autor o su autora. En este caso, bueno, pues siempre lo decimos: no estamos reñidos con los libros y ocupan un espacio en televisión, ojalá todos los medios de comunicación hiciesen lo mismo. No hay nada mejor que un libro que nos transporte, que nos lleve pues a otras épocas, relatos sin duda emocionantes que nos hacen reflexionar, pensar o simplemente nos distraen, relatos con sentimientos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la simplicidad de la vida. Y ahí es nada el título de esta obra, de este libro de Ademar Flores. Bienvenido. Un placer, Enrique. Muy buenas tardes. Bueno, la simplicidad de la vida, algunos de nuestros espectadores ya están diciendo, pero si la vida es muy complicada. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Bueno, en teoría sí. La vida siempre ha sido diversa. Eh, simplemente en el transcurso de la vida hay que ir diferenciando si es complicado o podemos vivir felices creo que pienso que la complicación de la vida es parte de la vida en el que nos podemos inspirar para encontrar la simplicidad de la vida. Pasa que esa complicación a veces nos lleva a la infelicidad, ¿no? Y yo creo que el libro que, que presentas eh, trata precisamente, es como una vacuna contra la infelicidad, ¿no? Efectivamente. Si, si podemos hacer una retrospectiva al pasado, de la época de nuestros papás, en el que había mucha, mucha disciplina de hijos a padres, y hoy por hoy estamos viviendo una vida muy distinta, en el que se están perdiendo muchos valores, la dignidad, la moral. Ha cambiado uh, totalmente, ¿no? De nacer con una disciplina férrea. A, ser, eh, a caer en todo lo contrario, ¿no? la falta total de disciplina que lleva a veces a la falta de valores. ¿no? Mm, hoy por hoy estamos viviendo una vida bastante, bastante confuso emocionalmente, socialmente, políticamente. Eh, el ser humano está perdiendo muchos valores, muchas esencias, la esencia de, del vivir con uno mismo muy bien. Eh, se está viviendo una, una época en la que se está viviendo más de complejos que de realidad. Aquí en, en mi libro, La simplicidad de la vida, habla de todas esas eh, circunstancias. La circunstancia de la vida... Bueno, en principio el libro no intenta enseñar, simplemente refrescar de lo que es nuestra realidad. O hacernos reflexionar, ¿no? Yo he visto además es un libro de, lo digo yo en este caso yo, de lectura muy fácil. Es como pequeños capítulos o pequeños eh, pequeños párrafos, por así decir. Y, y les voy a leer algunos con tu con claro, tu permiso. Claro ¿no? que sí, por favor. Pero algunos que... algunos títulos, ¿no? Porque los títulos son muy llamativos. La gratitud. Yo soy mi mejor amigo, cualidades valoradas, honestidad y amor con uno mismo, mente positiva, positivo, eh, motivos para ser feliz. Una de las palabras que más se repite en el libro es la de feliz y felicidad, ¿no? Eh, a veces se nos olvida, lo más importante es ser felices, ¿no? Sí, porque, como digo. Mmm... Este libro intenta refrescar la circunstancia que vivimos. Si desde en la mañana, al salir, al entrar al metro, vemos y vemos muchas caras de muchas personas eh, muy perdidos en su propio horizonte, en su propio mundo, en el que están más eh, preocupados si van a llegar a tiempo, eh, pero es ahora la persona que se le puede ver sonriente. ¿no? Entonces eh, es ahí donde la en el que se puede encontrar en el libro pues, palabras constantemente felicidad, felicidad. ¿Por qué es tan simple la felicidad en el que así como llegamos a respirar, también podemos eh, alimentarnos de la palabra felicidad? Es un libro, nos dice vivelibro.com, la, la editorial, es un libro motivador y con poemas que transmite sentimientos humanos positivos. La esencia del ser humano es lo que reflejamos, lo que pensamos, lo que decimos. Es, eh, ¿Qué pretendías conseguir cuando te pones a escribirlo en la simplicidad de la vida? ¿Qué, qué, qué pretendes conseguir? Encontrar los valores humanos. Eh, si te pongo un ejemplo, mmm, si un paciente va al, al hospital, el médico lo ve como un paciente, no como un humano o un policía ve a un delincuente como un delincuente no como un humano entonces a partir de ahí se va perdiendo todos esos valores eh, de humanidad de humanidad en el que intento que todos los que lleguen a leer el libro encuentren esa, esa humanidad esa reflexión en uno mismo no en la sociedad, porque al, al encontrar la inspiración en uno mismo, eso ya cunde esa inspiración hacia los demás. ¿Conocerse a uno mismo eh, es la mejor manera de llegar a la felicidad? Claro que sí, porque por más que si... Sí... Si estás, estás muy triste y alguien te puede dar un buen consejo y por más que sea buen consejo, si tú no te pones feliz, pues no hay ningún otro remedio en el mundo que simplemente una persona puede ser feliz. Y la felicidad está en uno mismo. Podría ser o podríamos llamarlo es un libro de autoayuda similar a los que escribe Pablo Coelho. Hay muchas personas que. Te lo han dicho. Me lo han dicho, me lo han dicho. El autoayuda está ya en ese, en ese instinto circunstancial de, de uno mismo, del día a día que va viviendo, en su conciencia de ser conscientes de sus propios actos y encontrar su propio remedio. ¿Tiene usted el secreto de la felicidad o tienes tú el secreto de la felicidad, este deseo tan ansiado? La felicidad está desde el momento en que yo estoy con vida, en este momento la felicidad de estar conversando contigo, Enrique, es una felicidad de que me permites que esté en tu canal, esas son felicidades. La felicidad de salir... También es la nuestra, de poder presentar una obra sin duda interesante, ¿no? Ahí está, ahí está. Porque a veces incluso la felicidad es más felicidad cuando se comparte, ¿no? En todos los sentidos está la felicidad. En el saludo, está en la ayuda, en dar consejos, en dar todos los pequeños detalles que, es, que hacen más hacia una persona más más sublime en los actos. Pero fíjese, eh, o fíjate, recomiendas que, que nos liberemos del egoísmo y la cobardía, ¿no? La mayoría. Es eh, suspiro. <laughs> eh, sí, porque estoy tan inspirado. <laughs> El egoísmo cunde muchas personas. Eh, y se podría decir que el ser humano es como una enfermedad que lleva esto: del egoísmo, el egocentrismo, la prepotencia. Entonces, ¿qué remedio se le puede dar ante la prepotencia hasta la felicidad? Ademar eh, Flores, bueno, pues eh, es boliviano, nació en un pueblo del norte de Potosí. Así es. Estudió, Yo estoy leyendo la ficha del, del libro, estudió, trabajó en varias empresas, estudió publicidad y marketing, Coca-Cola, Pepsi-Cola, aquí podemos decirlo, no hay ningún problema. Claro que sí. Eh... Y su gran afición y pasión, pintar al óleo, ¿no? Al óleo, la literatura. ¿Qué le lleva a escribir este libro? Este libro no. ¿O es... cuándo surge la idea? Un día, varios días, o cómo, cómo surge? Na, eh, yo creo que nació desde que nací, porque esto no es circunstancial. Siempre me llamó la eh, los libros desde muy pequeño siempre estaba con esa inquietud de leer uno y otro revistas, periódicos, todo lo que se pueda y con el transcurso del tiempo. Fíjate que en este libro no lo he incluido. Yo tengo algunas como 50 páginas escritas en un cuaderno que no los he inclu incluido en este libro. Eh, empecé a escribir a los 11 años. O sea que el libro no es casual. Es un libro trabajado por toda la, la circunstancia que yo fui viviendo, por todo lo que fui absorbiendo de la vida, de la sociedad, de la familia, etcétera. Una de las cosas que recomienda el libro es ser más tolerante. ¿no? Gran parte de los problemas eh, políticos de todo es la intolerancia. ¿no? La tolerancia eh, pienso que es el fundamento hacia el buen vivir. La intolerancia es la, eh, el desorden emocional que se va viviendo en todos los sentidos tolerante, en, además van relacionados dos capítulos aquí cortitos, dos párrafos, y entender a los demás, ¿no? También, el, como se suele decir a veces, démosles la vuelta a la mesa, ¿no? Y yo me pongo en tu lugar y tú en el mío, ¿no? Efectivamente, la empatía es importante ante el diálogo de que mmm, todos necesitamos ser escuchados, todos necesitamos eh, eh, que alguien nos escuche y nos pueda orientar según nuestra circunstancia mm, emocional problemática que uno va viviendo, eh, la empatía hace que si nos ponemos en lugar de la otra persona, estamos llegando a entender, a comprender su situación, y es así como podemos encontrar la humanidad. Encontrar la humanidad, la felicidad. Hay que decirlo, además Flores presentó en su tierra, en Bolivia, en la gobernación de. Estuve en La Paz el, el 8 de, de enero de este año. Presentando esta obra, sí, ¿no? Sí, sí, estuve en La Paz, en la gobernación. Con gran o, éxito, hay que decirlo. Totalmente. Estuve en La Paz, estuve en algunos medios de comunicación. Eh, por cierto, muy agradecido a mi querida Bolivia. Y también estuve el día 10 en Potosí, el Gran Potosí, ¿no? Eh, también muy bien, fui reconocido. ¿Qué le, ¿Qué le han dicho? ¿Qué sensación? ¿Qué dice la gente que ha conocido el libro? Todo lo positivo. Eh, personas que dijeron, de los que puedo ir rescatando, eh, dijeron de que hay mucha gente que ha emigrado. Que hay pocas personas que puedan dedicarse y resaltar eh, la literatura y, más aún, la literatura boliviana. Que hay muchas personas que me dijeron que estás inspirando a muchas personas, porque evidentemente este libro llega a todo género. Y luego estuve el 11 de, de enero en Cochabamba uh -huh. también. O sea, toda una tournée. Por distintas eh, ciudades, ciudades de Bolivia, donde presentaste el libro. Así es. Estuve en tres ciudades, tres ciudades muy, muy conocidos, muy grandes, y pues eh, para mí sinceramente ha sido una gran sorpresa, un, un premio de mi vida. Un premio merecido, ¿no? Sí. Porque en este caso también hay que decirlo, merecido, ¿no? Y que contribuye también a la felicidad. Y quizás este libro contribuya a la felicidad de algunos de nuestros espectadores, ¿no? Claro que sí, yo estoy segurísimo, estoy, estoy totalmente seguro que es un libro que va a contribuir a muchas personas emocionalmente. Pues además te deseamos todo tipo de éxitos, también aquí en Madrid, muchas donde gracias, nos señorita. ven los espectadores. Y gracias por venir a presentarnos el libro. El agradecido soy yo, Enrique, por esta invitación, por tu tiempo muy valioso y, y un abrazo a tu cordial audiencia. Gracias. A ustedes es su turno. Vivelibro.com pueden obtener toda la información para adquirir este verdadero manual de felicidad al que todos tenemos derecho. Dicen que nacimos para ser felices. Así de simple y así de grande. Gracias por la atención que nos prestan. Hasta una próxima ocasión.